La semana pasada también fue de mucha actividad para nuestro equipo. Elegimos las mesas directivas de Comisión Primera, tuvimos reunión de bancadas, participamos en el acto de firma del convenio para la segunda línea de Metro de Bogotá, participamos en un congreso de propiedad horizontal, estuvimos en nuestra sede como todos los jueves atendiendo a nuestra comunidad, tuvimos jueves de seguridad en San Antonio, en la localidad de Usaquén, donde hicimos reunión de seguridad y recorrido, tuvimos la condecoración de Acore, como la erradicación del proyecto de imprescriptibilidad para los asesinatos contra integrantes de la fuerza pública, hicimos un plantón por nuestros héroes caídos y participamos en la posesión presidencial para estar presentes y combatientes en todo momento por nuestros propósitos de campaña y por el futuro del país.